Ya puede entrar. Crane, es un placer estrechar su mano. Pongámonos con las muestras de tejido, ¿sí? Doctor, ¿le importa mirar una foto? No, espere. Un momento. Perfecto. Vamos a dejar eso en marcha. Me llevará un rato. Bueno, ¿qué me estaba diciendo? Oiga, es él. Ese es el agente del SAI del que le he hablado antes. ¿Cómo se llamaba? Amir. Sí, exacto. Amir Gorishi. ¿Por qué lleva su foto? Verá, teníamos un amigo en común. Las muestras aún son viables. Me alegro. Con un poco de suerte, esta excursión no habrá sido un balde. Por cierto, ¿y el resto de los datos? Sé que Cere había preparado dos paquetes. Ya hablaremos de eso en otro momento, doctor. Ahora tengo que vérmelas con unos malditos del SAI. ¿El SAI? Crane, tenga mucho cuidado con ellos. Su imagen pública es una mentira como una catedral. En verdad, son unos cabronazos implacables y mentirosos. Tomo nota, doctor. Gracias. Seguiré en contacto.
He encontrado a Camden. Ha mirado las muestras de tejido vírico de Cere y afirma que hay esperanzas de encontrar una cura si consigue los demás datos de Cere. Y como ahora los tiene Rice y no sé dónde se esconde, será mejor que me enfrente a los capullos del SAI. A ver qué se me ocurre. Crane, se lo repito. Mire bien a su espalda, adelante y a los dos lados cuando trate con los cabrones del SAI. Le traicionarán en cuanto puedan. Ya lo sé, doctor. Y tendré cuidado. Solo tengo que averiguar cómo están las cosas.
Parece bastante cómoda. Troy, le he dado muestras al doctor Camden. Ahora voy a hablar con el SAI. ¿Y qué vas a contarles? Todo. Nos vemos luego, Troy. Aquí Crane, ¿me recibes? Kyle Crane, puedes oírme, ¿verdad? Rice, ¿dónde estás? Exactamente donde debo, en la cima de mi torre. Claro que la mía aún no está terminada. Pero aún así, sirve como homenaje al caos. A la entropía. A lo que es no tener más ley que la de uno mismo. Te voy a matar. Por lo que le hiciste a Jade. Por todo. Te voy a matar, joder. Confiaba en que esa fuera tu intención, ¿sabes? Tú y yo estamos en guerra. Una guerra entre filosofías opuestas. Entre qué visión del mundo es la correcta. Vamos, Crane. Ven a desafiarme. ¿Qué es eso que les gusta tanto decir a los estadounidenses? A ver si te atreves. ¿Sabes qué? Déjalo estar. No hay ninguna guerra. Solo es la opinión de un tarado. Vete al diablo. Oh, no. No me voy a ir al diablo. Pero sí que me voy a ir de Harran. He hecho un trato con nuestros hermanos del SAI. Y gracias a tu comunicador, nada menos. Saben que tengo todos los datos de la investigación del Dr. Zere. Y creen que son las llaves del reino. Pronto vendrá un helicóptero a rescatarme. Imagina el daño que podré causar fuera de los límites de estos muros. Claro que si crees que puedas detenerme. ¡Qué hijo de puta! Eso es justo lo que quería oír. Ven a buscarme, Crane. Vamos a terminar lo que empezamos.
sufra. Necesito respirar. Gracias por lo que has hecho. Reis ha llegado a un acuerdo con el SAI y va a escapar de Harran con los datos de la investigación del Dr. Cere. Debo detenerlo. Me da igual que esté loco y que sepa que voy a hacerlo.
Reis ha llegado a un acuerdo con el SAI y va a escapar de Harran con los datos de la investigación del Dr. Cere. Debo detenerlo. Me da igual que esté loco y que sepa que voy a hacerlo. Reis ha llegado a un acuerdo con el SAI y va a escapar de Harran con los datos de la investigación del Dr. Cere. Debo detenerlo. Me da igual que esté loco y que sepa que voy a hacerlo. Ah.
podría resistirte, Crane. ¡Cállate! No tengo ganas de oírte. ¿Qué? ¿Que tienes ganas de oírme? ¡Me alegro! Mucho mejor. La música de orquesta es lo más apropiado para un choque entre reyes. ¡Oh! La manifestación de mi voluntad. Thank you.
Menuda entrada. Puede que seas un rey. Un rey de barro. Toma, Crane. Acepta una ofrenda para el rey. No puedes matarme. No puedes vencerme. Ni siquiera puedes alcanzarme. Sí, lo intentas una y otra vez. Deja que yo ponga el acompañamiento. La música del sufrimiento, interpretada por esclavos para un esclavo. Vamos, 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 más rápido, coño.
Voy a matar a ese hijo de puta con mis propias manos. Por aquí. No. Hemos colocado minas en los dos pisos por encima. Nosotros. Ve por el segundo bloque. Sube lo más alto que puedas. Después podrás llegar aquí. Te he advertido, ¿no? Hice bien en dispararle. Algunos dirán que es poco deportivo por mi parte dispararle así. Me gustabas más cuando no hablabas tanto. Pero considera esto como una cuestión de, llamémoslo, igualdad de oportunidades. ¿Qué entiendes ese concepto, no?
que eso te ha dolido, Crane. Permíteme que contribuya a tu sufrimiento. Considérate miembro de un club exclusivo. ¿Dónde te escondes, cabrón? Por desgracia, planeo disolver ese club. De sus emociones. Consumido por el deseo de venganza. Devorado por el odio. Esos sentimientos te hacen débil. Nos vemos las caras de nuevo. Esto ya no me hará falta. Con él o sin él, eres hombre muerto, Suleimán. Vamos, Crane. No finjas que te importa. ¿Cuántas vidas dependen de este disco? ¿Cientos? ¿Miles? ¿Quizá miles de millones? Vamos, Crane. No finjas que te importa. ¿Cuántas vidas dependen de este disco? ¿Cientos? ¿Miles? ¿Quizá miles de millones? Tienes razón en una cosa, Crane.
Suleimán está muerto. Murió junto con su hermano en esta misma ciudad. Tienes razón en una cosa, Crane. Suleimán está muerto. Murió junto con su hermano en esta misma ciudad. Tú ni siquiera eres de aquí. No conoces el sufrimiento. Tienes razón en una cosa, Crane. Suleimán está muerto. Murió junto con su hermano en esta misma ciudad. Tú ni siquiera eres de aquí. No conoces el sufrimiento. Yo te lo mostraré, Crane. Sufrirás conmigo. Sí, vamos. No puedes resistirte. Hazlo. No me defenderé. Mátame como mataste a Tahir. Hazlo. ¡Que te jodan, cabrón! ¿Quieres que cree mis propias reglas? Regla número uno. Pasarás el resto de tu maldita vida sufriendo. ¡No! Me dejes así, Crane. Demuestra que... ¡Joder! ¿Quieres callarte de una puta vez? Entre la vida y la muerte. Mientras el Sai espera para llevarme al hospital, te concedo el honor de decidir tu propio destino. Dame el disco para que Harran tenga una oportunidad de sobrevivir y te concederé una muerte indolora. Resístete y la maldición de la ciudad caerá sobre ti. Contaré. ¡Sí! ¡Está bien! ¡Toma! Mi decisión, gilipollas. Se me ocurren muchos motivos para mandaros a la mierda, pero ¿podríamos al menos hacer como que no soy idiota? Necesitáis la cura y está aquí, en la ciudad, en algún sitio. Y mientras siga aquí, no haréis ninguna mierda típica del ministerio. Crane, ¿por qué te importa lo que le pase a esta gente? Tú no eres de aquí. Para ti esto solo es un trabajo. Ya no, ahora no. Contactaré con vosotros cuando haya decidido qué hacer.
Sí, le escucho. ¿Qué pasa, doctor? Los análisis de las muestras de tejido acaban de finalizar y los resultados son, bueno, decir fantásticos es quedarse corto. Crane, si recupera los datos de Cere, seguro que encuentro la cura. Está bien. Lo hablaremos cuando volvamos a vernos. Os habla Ayo. Ya sabéis lo que hay que hacer. Id al refugio más cercano y esperad hasta el amanecer. Buenas noches y buena suerte. Thank you.